Gracias, Alberto, por tu presentación, pero sobre todo por tu invitación. Cuando vengo a un foro de este tipo, la verdad es que pensaba venir a primera hora, la tarde se fue complicando, pero sí quería haber llegado pues, al momento pues, de la mesa redonda, que parece que es cuando más se participa, cuando más dudas surgen, y es el momento en el que uno se trae sus apuntes e intenta, en la medida de lo posible, contestar. Bueno, no he podido hacerlo, lo lamento, pero intentaré en la medida de lo posible pues, transmitir lo que es el compromiso en este momento de la Junta de Castilla y León con este concepto que estamos hablando hoy, formación profesional dual, que a los que están en esta sala pues, les resulta familiar, pero es cierto que en la sociedad todavía no lo es. Yo, aparte de darle las gracias, le diría a Alberto o a Luisa, me ha gustado lo de una alianza de éxito, pero después de estar oyendo todas las intervenciones que se han hecho cuando he llegado, creo que podríais haber puesto una alianza de éxito o una alianza socialmente necesaria. Es decir, ahora mismo es una de las prioridades y necesidades que tenemos detectadas, que se ha comentado, que es cierto, tenemos los mimbres, no está el cesto, no está ni el primer cesto, hay ya un esbozo y tenemos que seguir trabajando. Cuando nos dicen o nos piden a los responsabilidades, a los responsables públicos, qué es lo que nos preocupa, pues siempre decimos recuperación económica y hablamos de competitividad, aumentar el empleo y hablamos de empleabilidad. Y yo siempre digo que esta transformación pues, a un sustantivo, de una acción, de un verbo, empleabilidad y competitividad, es una necesidad absoluta. Y si algo une los dos conceptos es la formación. Yo cuando venía, a veces pues uno es aficionado a las redes y tal, y bueno, pues había visto y quería contar que estabais haciendo esta jornada, porque me parece que también es una forma de sensibilizar y una forma de enseñar, y no sabía qué poner y puse lo de empleo y formación, formación y empleo, una alianza durante toda tu vida laboral. Cuando has leído mi trayectoria profesional, pues fijaos, si no puedo decir que me he tenido que formar. Yo estudié medicina y desde que estudié medicina a lo que me gano la vida, me ha supuesto una formación continua. Por tanto, esa parte de formación que une, como digo, en lo que es el crecimiento, lo que es el generar actividad económica y el empleo, es absolutamente indispensable. Y ahí es una obligación de todos. Es una obligación, por supuesto, de los responsables públicos y por eso estamos aquí, pero también de toda la sociedad. La mayor parte de los que están aquí, pues muchos conocerán que hemos aprobado hace muy poquito tiempo, hemos firmado, hemos suscrito con los agentes del diálogo social, es decir, representantes de los trabajadores y representantes de los empresarios, una estrategia integrada de empleo que tiene pues, una serie de acciones a desarrollar en 5 años. Pero de una forma muy sintética, hablamos de unas actuaciones específicas. Hablamos de empleo, hablamos de igualdad, de conciliación, de prevención de riesgos laborales y una de ellas, de esas 5, es formación profesional. Formación profesional que la entendemos en el concepto amplio. Cuando hablamos de formación profesional podemos hablar pues, de jóvenes que están iniciando en este momento su andadura, que están todavía en periodo académico, pero también estamos hablando de esa formación continua que es absolutamente necesaria en un mundo como en el que nos encontramos y de esa formación para la empleabilidad en los casos en los que desgraciadamente se pierde el trabajo y en la que trabajan los servicios públicos de empleo. Una formación, pues en muchos casos, para que esas personas que estaban o que estaban formadas para un aspecto muy concreto, no quiero citar sectores porque hay algunos que nos duelen específicamente, pero os puedo poner de ejemplo. Supongamos el sector de la minería en el norte de nuestra comunidad autónoma, del norte de Palencia y en León. Tenemos trabajadores perfectamente formados para un sector que en este momento hay que volver a ganar esa empleabilidad y a formarlos para tener dentro de un sector afín un puesto de trabajo. Por eso, como decía, es una tarea educativa, pero sobre todo para mí es un desafío social. Y se ha dicho aquí en algunos de los comentarios, es decir, aquí tenemos que cambiar muchas cosas. Las generaciones, que tenemos ya una cierta edad, no nos educaron con ese concepto. Es un concepto que los jóvenes probablemente, por mal que lo tengan, lo tienen mejor, pero que a algunos todavía nos cuesta aprender.
Como responsables políticos, lo que tenemos que hacer es aunar, es decir, escuchar foros como el que estamos hoy, ejemplificar de alguna forma todas esas actuaciones para que se puedan transmitir al resto de la sociedad y no voy a decir reglarlas ni regularlas, yo soy mucho más partidaria de decir, bueno, y escribirlas, ordenarlas, trabajarlas. No se trata tanto de una normativa, que también es necesaria, porque es cierto que si no muchos empresarios se encuentran con problemas como el que se ha dicho. Llega una inspección de trabajo y dice, en calidad de que está este señor aquí, y se nos ha dado. Por tanto, también hay que tener una base, una garantía para dar esa formación con toda la legalidad y sin generar ningún problema al empresario. Pero, como digo, creo que el problema mayor no es ese, es decir, no es el hecho de darla, sino es ese cambio de cultura. Decía al principio que era un desafío social y es un desafío porque tenemos que ser realistas. Partimos en España de una situación muy diferente a la de otros países europeos a los que nos queremos mirar. Aquí se ha hablado de Alemania, Austria, ese es el modelo que nosotros en este momento queremos tener de objetivo. Ahora mismo en Alemania un 42% de los jóvenes que se están formando lo están haciendo ya con esa formación dual. Aquí partimos de un 1% y no somos los peores. Es decir, todo el país no es Castilla y León. Al revés, Castilla y León tiene una media, no sé si es la quinta, la sexta comunidad autónoma, me da igual, pero quiero decir que no es la más la que lleve peor desarrollo. Pero el conjunto del país parte de esa base, de que estamos hablando de un 1% de personas que en este momento ya están haciendo esa formación dual. Si vamos a los contratos de formación y aprendizaje que aquí se han dicho, sacaba el dato cuando venía para aquí. Entonces, si quisiera decir, bueno, pues qué bien vamos, diría, hemos triplicado el número de contratos. Sí, lo hemos triplicado, pero es que hemos pasado de 2.600 que teníamos en el 2012 a 9.000 en el 2015. Por tanto, triplicar queda muy bien, pero sigue siendo un número muy insuficiente para el que tenemos. Es decir, que como dicen, y aprovechando que también está el director de la Consejería de Educación, pues como se dice en las evaluaciones, progresamos adecuadamente, pero desde luego no hemos llegado al aprobado. Creo que además no solamente se trata de esos datos cuantitativos, sino de ese problema o de ese reto cultural que yo quiero insistir mucho en él. Aquí hay que romper muchos tópicos, muchos prejuicios y muchos clichés. Todos los responsables políticos y la propia sociedad. Hay uno que lo oímos todos a veces. Bueno, pues, ¿y qué me aporta? Un empresario puede decir, ¿y qué me aporta tener a este joven aquí formándose? Bueno, pues de entrada, lo primero que le tiene que aportar es lo que decía antes, ningún problema. Segundo, claro que le aporta, dinamiza, estimula al conjunto de los trabajadores. El segundo, al propio estudiante. Si fuera la responsabilidad de la Consejería de Educación, diríamos, ¿y qué le aporta al estudiante? Pues que normalmente va a estudiar con muchas más ganas. El ejemplo que vimos el otro día con la ministra Pastor aquí, pues fue clarísimo. Es un centro que está acostumbrado a trabajar en la formación dual y que esos jóvenes pues van a la parte académica con el estímulo de pasar a la profesional y cuando están en la profesional reciben la parte académica con muchas más ganas. Por tanto, todos salen beneficiados de eso. Segundo tópico, que habrá muchos más, que son los cuatro notas que me tomaba yo al venir para aquí. La formación esta es para las grandes empresas, se ha dicho aquí, para Michelin, para Benteler, para Renault, para Campofrío, para tal. No, es para esas y son las que yo entiendo que tienen a priori más facilidad para hacerlo, pero también, y ayer lo decía en un foro de empleo uno de los jóvenes, es para el Barloli, es decir, es para el pequeño y mediano empresario. Y aquí voy a dar un dato que también es muy llamativo. En Alemania, de las empresas que colaboran en la formación dual, un 49% tienen entre 1 y 9 trabajadores, es decir, son pequeñas empresas. Y hasta 49 trabajadores el 70%. Es decir, que estamos hablando de que la mayoría no son grandes empresas. Ahí es donde tenemos que trasladar esa experiencia que puede dar una gran empresa a la pequeña y mediana empresa. Eso en la estrategia del diálogo social está absolutamente claro y comprometido tanto por parte de los agentes sindicales y por los representantes de las organizaciones empresariales. Es decir, que nadie duda de la bondad, nos falta ponerla en marcha, nos falta ordenar este planteamiento. Por eso, y no quiero enrollarme mucho, porque además creo que había muy buen ambiente y da la sensación de que cuando uno sube aquí se pierde la frescura esta de las preguntas,
Pero sí ha habido algo que me ha gustado en uno de los comentarios que se hacía de, por parte de Lucinio, creo que era su nombre. Bueno, pues efectivamente, los jóvenes creo que no es que no estén interesados, es que no hemos sabido muchas veces decirles dónde les pueden informar. Ayer, sin ir más lejos, hemos tenido una jornada en el Miguel Delibes, con jóvenes que están en este momento en FP, con jóvenes que están ya en programas de movilidad, bueno, con jóvenes que están en esa transición de empleo-trabajo. Y les estuvimos explicando el programa de garantía juvenil, que es una de las herramientas mejores que hay, pero que en este momento es tan sumamente compleja utilizarla que no hay un joven que se dé de alta a la primera. Es decir, que tenemos que trabajar en facilitarles esa información. Vamos a intentar hacer una campaña muy amplia en todas las provincias, a través de todos los centros, primero universitarios, de formación profesional, centros de información juvenil, ayuntamientos, diputaciones, delegaciones territoriales, es decir, centros administrativos y donde haya jóvenes. Porque esa herramienta, y sobre todo a los jóvenes de ahora que son nativos digitales, además del tema idiomático, que efectivamente es una lacra que tenemos otras generaciones, a esos jóvenes que son nativos digitales tenemos que proporcionarles esa fórmula rápida para interesarse. Ayer también en esa jornada estuvo el director, bueno, puedo decir mal el puesto, pero el responsable de Google en España y Portugal, creo que era director de Relaciones Institucionales. Y una de las cosas que les insistió mucho a todos los jóvenes, su presencia era pues una charla, es decir, una conferencia dirigida a ellos. Les insistió mucho en el aspecto de los idiomas. Llegó a decir claramente que entre tener una carrera universitaria y tener un idioma, dos idiomas, bueno, el inglés se da por necesario, que las ponía en el mismo peso. A la hora de la empleabilidad los ponía en la misma balanza. Insistió mucho en ese concepto que también hemos dicho ahora de que la formación nunca acaba. Se lo dijo a todos los jóvenes, formación para lo que queráis, se habló también de la motivación, de la pasión, que te guste tu trabajo, eso también es inherente. Pero a todos les dijo que ninguno iba a acabar su vida laboral donde lo hubiera empezado, que es algo que lo tenemos muy claro. Me acordaba con mi ejemplo, pero bueno, no, yo no soy ejemplo en ese sentido. Pero es cierto que nadie en este mundo, en esta sociedad, va a finalizar, como digo, ese periodo donde se inicie. Por tanto, ese estar constantemente formándose. Ayer, como decía, fue una jornada en la que, bueno, pues reconociendo esa parte que tenemos de déficit con los jóvenes, sí salimos con una sensación muy positiva. Y nuestra obligación como administración, desde luego, la tenemos muy clara. Esto tiene que ser algo en la que todas las administraciones públicas tenemos que estar de acuerdo. No digo ya la Junta de Castilla y León, que aquí estamos representantes de Educación, de la Consejería de Empleo, de la Gerencia del ECIL, por supuesto también, ahí está Economía. No solamente de la parte de las políticas activas, sino también ayuntamientos, entidades sociales, entidades que en muchos casos son las que dan esa formación dual a jóvenes en riesgo de exclusión, y aquí tenemos a Cáritas, a Cruz Roja, que también dan cursos para favorecer esa empleabilidad. Todos esos tienen que estar, por supuesto, como decía, los agentes sociales, empresarios y sindicatos, que eso es, nos entra en el sueldo, y en una parte muy importante, que es sensibilizar. Lo que estamos haciendo hoy, lo que está haciendo hoy Castilla y León Económica es eso. Este mensaje, todo lo que se ha dicho hoy aquí, hay que repetirlo, pero machaconamente, porque no hemos nacido con este concepto, tenemos que irlo cambiando. Por eso lo agradezco especialmente y porque además a veces parece que solo miramos buscar el empleo, pero es que no nos damos cuenta que es un círculo. El empleo atrae inversión y la inversión atrae empleo. Cuando una gran empresa o una multinacional decide invertir o instalarse en un lugar, por supuesto que mira el precio al que está el suelo industrial, querido Antonio, claro que lo mira, a qué precio se lo venden, qué bonificaciones fiscales tiene, qué sistemas logísticos, transporte, lo que sea, pero también mira si tiene recursos humanos. Si no los tiene formados, no le interesa. Y cuando una gran empresa, como las que han estado hoy aquí, quiere crecer, lo primero que necesita es formar a sus propios trabajadores, esa formación de ocupados, para poder crecer. Por tanto, en toda esa cadena de formación tenemos que estar. Iniciativas como las de hoy, pues lo que nos hacen es decir que hemos empezado, no hemos llegado a lo que queríamos, pero creo que el camino lo tenemos claro y entre todos lo conseguiremos. Muchas gracias.